Muchos esperamos esta gala, la gala del Metropolitan Museum en Nueva York, todos los años, que ocurre el 1 de mayo. Así que la esperamos, ¿para qué? Para ver los looks espectaculares. Este año tuvo que ver con un homenaje a Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más importantes del mundo, más influyentes en la segunda mitad del siglo XX. Yo elegí algunos de los looks que donde se animan las mujeres, todas las mujeres de Hollywood y de la moda, se animan a ponerse espectacularidades. En este caso la vemos a Anne Hathaway, que tiene un vestido del Atelier Versace, que además tiene una gran reminiscencia de Chanel, un lugar, una marca, un diseño que fue muy de Karl Lagerfeld, que obviamente estuvo allí a cargo de la creación durante muchísimos años. O sea que es una mezcla de Versace con Chanel y con el centro en el tweed, que es este material de este vestido que justamente manejaba Chanel como los dioses, ¿eh? Y que es el emblema de Chanel. Seguimos con más, vemos algunos más de los looks que yo estuve eligiendo para vos, Pablo, para mostrarte, para Camila, para Maxi, para todos. Bueno, acá ¿esta está, es la China Suárez? No, esta es Kendall Jenner. Esta es Kendall Jenner, que lo que no fue con Bad Bunny de la mano, ¿viste? Él fue por otro lado. Pero mirá lo que tiene puesto, es una bestialidad. Unas capas, unas mangas que son una especie de capa, unas mangas capa de paillettes. Y ahora, viste que está como muy visto o se empieza a ver que puedas ir a una fiesta en body. Sí, directamente. Vas en body. Cuando dijo en body, pensé que iba a decir en B, pero en otra, también empezaba con B larga. Tenés que tener esas piernas, perfectas. Ojo, no me subestimes, Mariana, ¿eh? No, bueno, tenés que tener esas piernas perfectas y ese cuerpo infinito, ¿no? De Kendall, no sé, creo, para ponerte ese body o no. Para mí que se lo ponga el que quiera. Yo creo que hoy es, claro, creo que hoy es, a ver, ella es divina, es una mujer hermosa, pero hoy en día ya no está ese estándar de perfección como es Kendall Jenner para poner cualquier cosa. Claro, por eso. Me parece que me mandé una macana lo que dije. No importa, yo no me lo pondría. Pero si vos sos una diosa también. No, pero no podría salir así, o sea, me pondría una. A ver, vamos a. Bueno, a Giselle, ella se lo puso. Ella Giselle Bündchen. Sí, claro. Giselle Bündchen, bueno, apareció con esta capa de plumas, con The Off-White, que es un color que usaba mucho Karl Lagerfeld, y empezó a hacer una especie de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que las veíamos ahí, porque en esta gala hay una cantidad impresionante de fotógrafos que están gritándoles a las estrellas y les dicen, acá, vení para acá, ponete así. Y ellas, bueno, despliegan sus looks para ser fotografiadas y luego aparecer en todos los medios del mundo, ¿no? Esto es lo que estamos viendo hoy, es parte de esa performance. ¿Cómo se llama esta actriz? No, esta es una de las modelos más caras del mundo, brasileña, que se llama... Se nota mi cultura sobre... Giselle Bündchen. Claro, ex esposa, me parece. Ex esposa. Sí, pues lo de Tom Brady. Lo echaron a Tom Brady. ¿Cómo saben tanto? Tuvo una desprolijidad, parece. Me repiten el nombre, por favor, lo quiero anotar. Giselle Bündchen. ¿Ustedes piensan que Giselle se puso esto para salir en Noticiero AM? Sí, por supuesto. También, para salir también en Noticiero AM. Claro que sí, claro que sí. ¿Tenemos más, Mariana? Creo que sí, ¿no? A ver, sí. A Penélope Cruz, que es una de las anfitrionas de la noche. Penélope Cruz, una de las anfitrionas de la noche, musa de Karl Lagerfeld, cara de Chanel en este momento. La vez que está vestida también de blanco, que es uno de los colores que más utilizaba Karl, y es como una especie de reminiscencia, una gitana, ¿no? Bien española, con ese mantón en la cabeza y con todos detalles infinitos en ese vestido que si te acercás, tiene aplicaciones, tiene bordados, es una especie de obra de arte, ¿no? Y ella siempre con tanto salero. ¿Con tantos aleros? Salero, como se dice a lo español, ¿no? Ajá. Salero es como, bueno, con charm, con talento para estar ahí parada con son esa... Son vestido. Todas palabras que estoy anotando para buscar después en el diccionario. Cuando bueno, el la programa. Vemos a Dua Lipa también, que es otra de las anfitrionas, Dua Lipa. A ver. Y que también tenía un vestido en estos mismos colores, porque cada uno tenía que tener algo que tuviera que ver con Karl Lagerfeld y con homenajear a Karl Lagerfeld, que por otro lado...
se hace una muestra ahí en el Met, en el Museo del Vestido del Met, que es muy impresionante. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar, siempre hay muestras muy interesantes en ese espacio. Y Karl Lagerfeld odiaba las muestras. Así que era como una especie de ironía que organizó Ann Wintour, que es la directora en jefe de la revista Vogue, que es la que está al frente de toda esta gala todos los años y la que arrancó... El Diablo Viste a la Moda. Exacto, El Diablo Viste a la Moda, muy bien retratada en esa película e interpretada impresionantemente por Meryl Streep, que siempre hace todo bien. Y ahí está Ann Wintour interpretada en El Diablo Viste a la Moda con Anne Hathaway, que la vimos al principio, como su asistente. Impresionante, impresionante. Es escandaloso cómo Maximiliano Sardi se prepara para acompañar los temas de Mariana Arias. Sigamos.